Cuba Información. Buenas tardes para todos los presentes. Mi nombre es Berta Soler Fernández, fundadora de las Damas de Blanco. No disfrutamos de un entorno seguro, porque el Estado ofrece impunidad a quienes nos agreden y buscan cualquier excusa para enjuiciarnos, como es el caso de Sonia Garro Alfonso, mujer afrodescendiente, única dama de blanco en prisión desde el 18 de marzo del 2012, acusada de dos delitos: atentado, desorden público y asesinato en grado de tentativa. Tengo que manifestar que conozco a Sonia Garro, en el lugar donde reside. Ha sido la indeseable la conducta de ella aquí en este barrio. Basado en crearle pánico a la gente, ya no es un problema de, como podemos decir, estoy haciendo algo justo, es algo injusto lo que está haciendo, porque en definitiva esa ciudadana es indeseable. En varias ocasiones los conseguía, los tuve pantalla y los tiraba para la calle. Encendía goma. En la azotea de su casa encendió una goma una vez y después la tiró por la calle. Ella y su esposo estaban protestando un 18 de marzo de 2012, que se cumple un aniversario además de la Primavera Negra. Y también las damas acostumbran a hacer su té literario los días 18 y 20 de cada mes. Le impidieron las autoridades a Sonia salir y participar en esas actividades. Y empezaron ella y su esposa a manifestarse en su casa. En ningún momento, eso lo habían hecho en otras oportunidades, no era la primera vez que lo hacían, pero sí, esa fue la primera vez que el Estado buscó un operativo, un mitin de repudio, brigadas antimotines, casco, escudo, mucho aparataje, y supuestamente Sonia estuvo de acuerdo en que su esposo y otra persona atentaran contra la vida de un oficial, de esos oficiales de la brigada antimotines. No sé qué quieren lograr con esa conducta, porque en definitiva lo que lograron fue que una niña, no recuerdo bien la fecha, pero en uno de esos días una niña de la Primo Latica tenía cruzando la lechería que existe ahí en la esquina en 47 y 118, se cortó en el pie derecho, si mal no recuerdo. Y veo que las autoridades actuaron muy bien con ellos, no hubo una represión, no hubo, o sea, una cosa así. De verdad que esta conducta, con el grado de peligrosidad que tenía el tirar aquellos objetos hacia la vía pública, que causaron el pánico en las personas ahí, y no sé hasta dónde querían llegar ellos, hasta dónde querían causar el mal a la sociedad, porque el que está luchando por un sentido correcto No debe de hacer eso, crear el terrorismo de barrio, lo que estaban haciendo ellos. Él no pensaba en los inocentes que venían pasando, ni en las personas que podían haber sido afectadas. Esto, creo que una persona que hubiera querido aparentar ser un buen amigo, un buen compañero, también tenía que haber pensado en ser un buen ciudadano. Aunque Sonia no le consta antecedentes penales, en la petición fiscal la muestran como una persona violenta que no participa en las actividades programadas por las organizaciones de masa y que se manifiesta abiertamente contra el proceso revolucionario para justificar su procesamiento penal y castigarla por su actividad como defensora de los derechos humanos.
pero ya que formen un escándalo, que tiren escombros, que pongan candelas, porque hay una vez tuvieron que venir hasta los bomberos ahí, porque formaron una candela tremenda que todo el mundo estaba asustado. Y entonces, de ellos no se habla bien, por lo menos yo nunca he oído hablar bien de ellos. Realmente, lo que yo tenía que hacer en los países donde fui, fue a denunciar al régimen castrista, a pedir solidaridad, a que se mantenga el bloqueo, a que asfixien al gobierno cubano.